Los principales productos pertenecientes a la actividad agropecuaria siguen liderando las ventas al exterior. La soja se mantuvo en el primer lugar del ranking de bienes exportados entre enero y septiembre, según la medición en dólares, tras un aumento de 30,84% y un peso relativo de 26,19% en el total. La carne se ubicó en el segundo lugar luego de un descenso de 1,22%. Y los lácteos se situaron en el tercer puesto, tras una suba de 16,05%. La información se extrae del boletín de la Unión de Exportadores del Uruguay, hecho llegar a nuestra mesa de trabajo. El mismo informe establece que los principales descensos se dieron en frutas y frutos, 46,43%, pescados y moluscos, menos 29,35% y cereales menos 23,38%. Finalmente, extractando otros datos del informe, las solicitudes de exportación de bienes sumaron $719.612.000 en el mes de septiembre, lo que significó una caída del 4,3% con respecto al mismo mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay. Otro tema. El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana acudió con parte de la directiva de la institución a la Comisión de Ganadería de Diputados en una reunión en la que se presentaron las pérdidas ocasionadas por el último temporal en el rubro ovino. En las cifras más destacadas que surgieron de la reunión, que llevó poco más de una hora, es que el temporal mató a 52.000 ovejas y 150.000 corderos, afectando a unos 300 productores ovejeros, cifra que no es la definitiva, ya que algunos productores no realizaron las denuncias pertinentes por distintos motivos. El presidente del Sur, Joaquín Martín y Corena, nos informó sobre el encuentro en estos términos. Fuimos por un espacio de una hora aproximadamente con la Comisión de Ganadería y la Cámara de Representantes, informando de todo el relevamiento que tenemos hecho con las distintas instituciones y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio del Interior para tener un primer avance de lo que fue la tragedia del 13 al 16 de septiembre con el temporal para la pérdida de ovinos en todo el país. ¿Cuáles son las pérdidas registradas según este relevamiento? Y bueno, en torno a 52.000 adultos y aproximadamente 150.000 corderos. Ha alcanzado productores pequeños, medianos y grandes también, ¿no? Inclusive. Sí, a todo tipo de productor y hasta ahora estábamos, hasta hace poco, también recibiendo alguna denuncia de algún productor más afectado.